al Colegio Nacional de Profesores Certificados. Estimados alumnos, esta es una serie de cuatro videos ejecutivos en la cual vamos a desarrollar los puntos más importantes de la asignatura Derecho Constitucional. Recuerden que estos videos ejecutivos no sustituyen a las clases que ustedes toman todos los días miércoles. Todo lo contrario. El objetivo en particular es fortalecer, hacer un, un resumen muy puntual sobre cada uno de los temas más importantes que se desarrollan en cada unidad. Vamos a iniciar con el desarrollo temático de esta primera unidad, Derecho Constitucional. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval y estoy a sus apreciables órdenes. Iniciamos. Esta primera unidad. Desarrollamos los siguientes seis tópicos importantes. Empezamos con el primer tópico y desarrollamos qué es el derecho constitucional. Verificaremos el concepto de constitución en el punto número dos. Analizaremos cuáles son las partes integrantes de la constitución para continuar con los diferentes tipos de constitución la función que realiza el poder constituyente o poder creador de la constitución, los poderes constituidos de la constitución, ya hablaremos de Michelangelo Bovero con la constitucionalización del orden jurídico. Estos son los puntos que vamos a analizar en esta primera unidad, primer resumen ejecutivo. Muy bien. ¿Qué es el derecho constitucional? Vamos a empezar a hacer referencia a que el derecho constitucional es una rama de derecho público que estudia, que define a la norma fundamental de un Estado. Decimos que es la norma fundamental porque es la que organiza, porque es la base del ulterior ordenamiento jurídico. En este sentido, la norma fundamental del Estado señala la forma de Estado. En el caso mexicano, nosotros somos una forma de Estado que es una federación. Además, somos una república. Nosotros elegimos a nuestras autoridades a través del voto público. Por eso destacamos que nuestra república es una república representativa. Además que debemos destacar que nosotros cada determinado periodo de tiempo con el voto renovamos a las autoridades. Somos por ello una república democrática. además de ser laica, porque hay una separación muy marcada entre la iglesia y el Estado. Muy bien, por eso analizamos que es una parte muy importante establecer la forma de Estado. También las constituciones señalan las diferentes formas de gobierno. Muy bien, somos una república una república, como ya hicimos mención, federal. Algunos otros países funcionan bajo la figura de una monarquía constitucional. En este sentido, nuestro sistema funciona como una república de corte federal, porque podríamos ver que existen otras repúblicas que son de corte centralista. Al final de cuentas, debemos destacar que no hay una sola receta de un buen Estado. Esto depende de la historia, de la cultura, de la tradición de cada país. Muy bien. La Constitución reconoce los derechos fundamentales del gobernado. Y en este sentido, debemos de destacar lo siguiente. Los derechos humanos son inalienables a cada persona. Para hacerlos más efectivos, estos derechos humanos se positivizan y se positivizan no en cualquier documento, en el documento fundamental. Por eso, estos derechos humanos positivizados lo conocemos como derechos fundamentales. Muy bien. Además, que hay que señalar que estos derechos fundamentales se encuentran reconocidos no solamente en la norma constitucional, sino también los tenemos reconocidos en los distintos tratados internacionales. Bien. La constitución también regula los poderes públicos establece sus competencias, establece sus límites, señala cuáles son sus funciones. Y otro punto importante es que la Constitución establece las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos, la función de gobernante y gobernado. Por eso, tenemos que hacer una definición sobre... ¿Qué es la Constitución? La Constitución no es un documento jurídico. No, la Constitución es un documento fundamental de naturaleza política. Está la decisión de un pueblo. Está sus aspiraciones. Está el futuro de la nación. Y además, como ya destacamos, la Constitución es la base de las instituciones del Estado, así como la base del ulterior ordenamiento jurídico. La constitución es elaborada por el poder constituyente. La única función que tiene encomendada el poder constituyente es crear una constitución. Tan luego que se crea esta constitución, desaparece el poder constituyente y damos origen a los poderes constituidos, como son el ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno tiene perfectamente delimitadas sus competencias, sus atribuciones. La constitución es la supraomnia, es la norma suprema y por ello es el fundamento del ulterior ordenamiento jurídico. En este sentido, tendríamos que destacar que las normas que derivan de la constitución no la deberían de contradecir, porque estas normas tienen su origen en la constitución. Y si hubiese una contradicción, esta norma debería de dejar de tener algún efecto aplicativo gubernamental. gubernamental. ¿Muy bien? Perfecto. Ok. Además, reconoce, protege y garantiza los derechos fundamentales del gobernado a través de los llamados medios de control de constitucionalidad. ¿Qué partes integran nuestro texto fundamental? Esto es una pregunta importantísima que debemos de formularnos, ¿sí? sin la cual de alguna manera no podemos entender qué es el derecho constitucional. Y destacamos las partes que integran a la Constitución, en primer lugar, es la parte dogmática, la parte que reconoce los derechos humanos y estos derechos humanos se encuentran contemplados no solamente en la Constitución, sino también vamos a tener los derechos humanos que se encuentran dentro de los tratados internacionales. En referencia a estos derechos humanos, decimos que existe un reconocimiento. ¿vale? Entonces, no se limita solamente a lo que se establezcan, sino parten de que derivan del derecho natural parten de que derivan de la propia naturaleza, de la propia esencia del ser humano. Bien, continuando con las partes integrantes de la constitución, destacamos la parte orgánica. Cuando hablamos de la parte orgánica, hablamos de los poderes constituidos, porque esta función estructura el Estado el funcionamiento de sus instituciones, las facultades y funciones que tienen los poderes centrales, los federales, los locales. Muy bien, recordemos, somos una república federal y al ser una república federal, tenemos distintos niveles de gobierno como es el federal, como es el local y también el municipal. A su vez, vamos a dividir sus funciones en la función que realiza el poder ejecutivo, ¿eh? el poder legislativo y el poder judicial. ¿En? Entonces, esta estructura va a tener como base la Constitución y en el caso de la que, de que las autoridades rebasen esta competencia, rebasen estas atribuciones, también su actuación va a estar sujeto a los denominados medios de control de constitucionalidad cuya eficacia consiste en mantener la supremacía de la Constitución y dejar sin efectos actos de autoridad que la pudiesen contradecir. Muy bien. Continuando con las partes integrantes de la Constitución, tenemos una parte programática, la naturaleza, los principios, los valores, las aspiraciones del Estado mexicano. Muy bien. Esto es una parte fundamental. Porque ese es, el, ese es el punto, ese es el fin que tiene el Estado. La Constitución mexicana de 1917 es la primera constitución del mundo que contempla la protección de derechos sociales, los derechos derivados de las relaciones laborales, artículo 123, los derechos derivados de la materia agraria. Artículo 27. Los derechos derivados con la seguridad social. Artículo 123. Algunas previsiones generales que contempla la Constitución se encuentran contemplados, por ejemplo, en el tema de la ciudadanía, la cual hace referencia a la mayoría de edad, es decir, 18 años, y a un modo honesto de vivir. Muy bien. Tenemos la situación de los extranjeros y los derechos que se les garantizan en el interior del Estado, limitándolos su intervención a no participar en asuntos de naturaleza política. Muy bien. El capítulo geográfico habla de cómo se integra la nación mexicana y, bueno, la soberanía que México ejerce sobre el mar territorial, la zona económica exclusiva, sobre las islas sobre los elementos que van a conformar el derecho de suelo de la República Mexicana y las extensiones territoriales de este suelo, como son las aeronaves, los buques, las embajadas, los consulados. Recordemos, la Constitución mantiene una supremacía. Esta supremacía se encuentra contemplada en el artículo 133 de la Constitución. La constitución, al ser la base del ordenamiento jurídico, entonces también tiene un lugar supremo, tiene un lugar prerrogativo por encima de las demás normas derivadas de la constitución. Ok. También se señala el tema de las reformas. Artículo 135 de la constitución. Quieren modificar la constitución. Pues bueno, va a pasar al Congreso de la Unión, pero este Congreso, que se compone de Cámara de Diputados y de Senadores, debe estar integrado por o debe aprobarse la reforma por dos terceras partes de los miembros presentes. Muy bien. Y después de esto debe pasar al voto de, las, de la mayoría de las legislaturas. Y posteriormente la aprobación, ratificación del presidente de la República y su publicación en el diario oficial de la Federación. Muy bien. También este artículo nos hace mención de que este tipo de modificaciones a la Constitución recibe nombre de constituciones rígidas. Continuando con el estudio de nuestra materia, destacamos la permanencia de la Constitución. Es muy claro el artículo 136 que menciona que si por alguna causa la Constitución interrumpe su, su vigencia porque un grupo contrario al Estado ha tomado el control, señala la propia artículo 136, tan luego como se recuperen las instituciones, la Constitución va a mantener su supremacía. Entonces, reiteramos, a la letra el artículo 133, 136 dice, esta Constitución no perderá su fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes en virtud que se hubieran expedido, serán juzgados. Así, los que hubieran figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieran cooperado a esta. Muy bien, entonces la constitución, de conformidad con el artículo 136, permane permanece. La constitución retoma su fuerza, su vigor. Continuamos con el estudio del derecho constitucional y partimos con el siguiente tema, compañeros. ¿Cuáles son los diferentes tipos de constitución? Destacamos esta clasificación por su forma, por la mayoría o menor dificultad de modificación y por la forma de establecimiento. Primera referencia, por su forma, constituciones consuetudinarias y escritas. Veremos las primeras. Las primeras no constan en un documento fundamental. Sobre todo se encuentran basadas en la tradición y en el precedente judicial. Acuérdense, compañeros, que en este sentido... Estas constituciones toman en consideración las intervenciones, las resoluciones de cada caso en particular. Por eso se dice en sistemas de common law que los jueces hacen el derecho. Un ejemplo de estas constituciones que se basan en la tradición y el precedente constitucional, precedente judicial, destaca el tema de la Gran Bretaña así como las naciones que forman parte del Commonwealth, como pueden ser Australia, Canadá, este Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Esta es las características de su constitución, mientras que por otra parte las constituciones que se llaman escritas se encuentran contempladas en un documento fundamental, en un documento de naturaleza política. Aquí está. Esta constitución es elaborada por el poder constituyente, poder creador de la constitución. Cuando se crea la constitución, da vida a los poderes constituidos que son creados para gobernar y de alguna manera también se se crea las demás normas, las normas que no deben de contradecir a la constitución. Muy bien. Otro tipo de clasificación son por la mayor o menor dificultad de su modificación. Las constituciones rígidas son las que ya establecimos nosotros en el artículo 135. ¿Por qué? Porque si yo quiero modificar la constitución, debo de pasar por un procedimiento muy especial que cualquier otra norma ordinaria. No es el mismo procedimiento. En el caso del artículo 135, nosotros destacamos lo siguiente, compañeros. Destacamos el voto de dos terceras partes de los miembros presentes, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Además de que se requiere el voto de la mayoría de las legislaturas. así como de la aprobación del presidente de la república, quien si, quien si está de acuerdo la publicará en el diario oficial de la federación. Muy bien, es un procedimiento especial para modificar la constitución, mientras que las constituciones llamadas flexibles se modifican como cualquier norma, ordinaria. Muy bien, la constitución es una constitución viviente. La constitución tiene que modificarse para adecuarse a los nuevos tiempos, a la nueva realidad. Por eso es muy importante su reforma. Continuando con, estos, con esta clasificación de los diferentes tipos de constitución, también mencionamos por su forma de establecimiento. Si estas constituciones son consecuencia de la buena voluntad del gobernante, de la buena voluntad del monarca que se la concede a sus súbditos, que se la concede a su pueblo, hablamos de constituciones otorgadas, cedidas por el poder. Mientras que las constituciones pactadas se encuentran los factores reales del poder que se reúnen y que deciden crear una constitución. El caso de la constitución mexicana, sin lugar a dudas, hasta cierto punto tiene un pacto derivado de la lucha revolucionaria. Y en las constituciones de soberanía nacional, el pueblo interviene. El pueblo crea un poder constituyente, da origen a un poder constituyente y el poder constituyente emanado del pueblo tiene como función darse una constitución. Muy bien. Ok. Estos son puntos importantes sobre los diferentes tipos de constitución. Vamos a continuar con el desarrollo temático y estudiar cuál es la función que realiza el poder constituyente, cuáles son sus principales características, qué realiza el poder constituido y concluimos con la constitucionalización del orden jurídico. Empezamos. Poder constituyente. El poder constituyente es un poder originario. ¿vale? No tiene su sustento inclusive en una constitución anterior. No, es un poder originario porque tiene como propósito dar vida a una norma fundamental. Por eso es un poder originario, aunque este poder originario emana del pueblo y se instituye para beneficio del pueblo. El poder constituyente crea todo el orden jurídico. Porque el orden jurídico va a surgir a partir de la constitución. Sin la constitución que le da sustento al orden jurídico por eso, cuando el Poder Constituyente elabora la Constitución, hasta cierto punto da pauta, da cabida, da reconocimiento al todo el orden jurídico. Muy bien. El Poder Constituyente es un poder ilimitado. Entre comillas, podríamos decir que no tiene un límite, aunque sí tiene una única función. Y nada más, la función que tiene es darse una constitución. Tan luego se crea la constitución, ya no subsiste, desaparece. Y bueno, da vida a los llamados poderes constituidos. Y bueno, compañeros, no gobierna, solo crea la constitución. Muy bien. Ahora vamos a estudiar qué realiza, cuál es la función de los poderes constituidos. Empezamos con esto. Derivados de la constitución. Con antelación no existían, existen a partir de la norma constitucional. Aquí tenemos la obra creada por el constituyente. Ahora sí, esta constitución regula cómo se van a dividir las funciones de gobierno ejecutivo, legislativo. Y judicial. Muy bien. Entonces, a partir de la constitución se crean los poderes derivados, los poderes que de alguna manera surgen a partir del texto constitucional. Por eso decimos lo siguiente, compañeros, del poder constituido. Destacamos, son poderes que crea. El órgano creador, el órgano que da origen a la Constitución, el poder constituyente. Las funciones del poder constituido se encuentran perfectamente limitadas. La Constitución señala las funciones que realiza el Ejecutivo y el Ejecutivo no puede hacer ninguna otra atribución que no se encuentre garantizada en la Constitución. Lo mismo ocurre para el poder legislativo y para el poder judicial. En particular, en las funciones del Ejecutivo y Legislativo, si existe una invasión de competencia, las partes pueden promover lo que establece el artículo 105, fracción 1 de la Constitución, que sería un medio de control llamado controversia constitucional. Y el objeto, hasta cierto punto, es verificar si la función que realiza ese, ese poder, pues se encuentra garantizada, se encuentra contemplada dentro de la Constitución. Muy bien. Ok, por eso decimos que son poderes limitados. Pero a su vez, también tienen múltiples funciones y se encuentran perfectamente delimitadas por la Constitución. El poder constituido está especialmente creado para gobernar. Muy bien. Llegamos al último punto de esta primera unidad. Y destacamos el tema de la constitucionalización del orden jurídico. El autor que nos propone este tema es el doctor Michelangelo Bobero. Muy bien, empezamos. Primera referencia, por favor, compañeros. La existencia de una constitución rígida. Artículo 135 de la constitución. ¿Qué implica? Que esta constitución, para reformarse, sigue un procedimiento especial, ¿vale? No se reforma, no, como cualquier norma ordinaria, ¿vale? No, tiene un procedimiento muy especial, ¿ok? ¿Qué garantiza esto? garantiza que la constitución no va a ser alterada, no va a ser modificada a capricho del gobernante, sino tiene que haber efectivamente un consenso, consenso que se establece en la propia constitución. Y la propia constitución en el artículo 135 prácticamente establece las funciones que realiza el, el poder constituyente permanente. Pero bueno, entonces la existencia de una constitución rígida garantiza que la constitución no va a ser trastocada por capricho del gobernante. Déjeme decirlo que esto, esto entre comillas, porque la constitución mexicana desde 1917 hasta esta fecha que estamos a 2021 prácticamente tiene más de 600 reformas constitucionales. Ello quiere decir que nuestra constitución se encuentra sobremodificada. Si destacamos, por ejemplo, la constitución de los Estados Unidos de América, esta constitución que data de 1789 solamente tiene, imagínense compañeros, solamente, perdón, no es ni siquiera 1789 es de 1787, solamente tiene 27 enmiendas. Muy bien. Y otro ejemplo, por ejemplo, la Constitución Española, que es de 1978, solamente tiene, si no más recuerdo, dos reformas. Muy bien, entonces eh, la rigidez constitucional implica que no por cualquier capricho va a ser objeto de modificación la constitución. Siguiente punto. Decimos, la garantía jurisdiccional de la constitución. ¿Esto qué significa? Que la propia constitución prevé mecanismos para atacar actos de autoridad, inclusive actos de particular, que sean contrarios al texto de la Constitución. Estos mecanismos son los medios de control de constitucionalidad por mencionar algunos medios de control de constitucionalidad que garantizan la supremacía de la constitución, en particular los que tienen que ver con el poder judicial, poder judicial de la federación, son los que se contemplan en el artículo 103 y 107 que regula lo que es el juicio de amparo. Después tenemos el contemplado en el artículo 105, fracción 1, que es, es lo que conocemos como controversia constitucional. Y después tenemos el 105, fracción 2, que regula la llamada. Acción de inconstitucionalidad. Por eso, a través de estos medios de control de constitucionalidad, se mantiene garantizar la, el aspecto jurisdiccional de nuestra constitución y dejar, to, dejar sin efectos todo acto que sea contrario a a la Constitución y en la medida que sea posible debemos de restaura, de restaurar las cosas al estado que se encontraban antes de la violación a la Constitución. Muy bien. Destacamos la fuerza vinculante de la Constitución. Ello qué implica si un acto de autoridad es contrario a la Constitución la fuerza vinculante de la Constitución implicaría que ese acto se deje sin efectos, se sancione al responsable y en la medida que sea posible, compañeros, ¿vale? restituir al gobernado en el derecho fundamental que ha sido vulnerado y en la medida que sea posible, restaurar las cosas al estado que se encontraban con antelación. Muy bien. Esto para mantener la supremacía de nuestra constitución y la fuerza vinculante de nuestra constitución. La constitución será de observancia general y obligatoria para todas las autoridades, para las autoridades federales para las autoridades locales, para las autoridades municipales y en sus distintas atribuciones, atribuciones que tienen que ver con funciones ejecutivas, funciones legislativas, y funciones judiciales. Muy bien. Ok. En el punto número cuatro, destacamos la sobreinterpretación constitucional. Si la constitución se sobreinterpreta, no dejaremos espacio a lagunas, no dejaremos espacio a antinomias, sino todo lo contrario. La constitución... Es importante que sea analizada, que sea estudiada, que sea comentada, que sea interpretada, que sea aplicada y que todas las autoridades la hagan valer. Por eso se requiere la supra, la sobreinterpretación. Muy bien. Seguimos. La constitución tiene que tener aplicación. Directa. Significa, compañeros, que la autoridad, dentro del respectivo ámbito de sus competencias, tiene que hacer una interpretación conforme de la ley o acto de autoridad a la luz de la constitución. Muy bien pero asimismo a la luz de los tratados internacionales. Muy bien, a esto se le conoce como interpretación conforme, pero destacamos algo, compañeros, destacamos algo, por favor. También, en todo caso, vamos a preferir la aplicación de la norma que favorezca la protección más amplia en el tema de los derechos humanos. Muy bien. La constitución se debe interpretar. Las leyes, perdón, de, se deben int interpretar de conformidad a la Constitución, como hemos hecho referencia. La ley o acto de autoridad se van a aplicar de conformidad con la Constitución. Y si la ley es contraria, no se aplicará. Y preferire, preferiremos la aplicación de la norma constitucional. Muy bien actos de autoridad y normas contrarias a la constitución no deben de producir ningún efecto. También destacamos, compañeros, el tema de la constitución sobre influencias políticas. Ningún espacio se queda vacío de la constitución. Ningún acto de autoridad se puede materializar si no tiene como antecedente, si no tiene como modelo la Constitución. Ningún acto fuera de la Constitución. Todos los actos de autoridad reconocidos, tutelados y protegidos por la Constitución. Bien, estimados amigos, con esto... Vamos a concluir el primer resumen ejecutivo de esta su asignatura, Derecho Constitucional. Y recordemos todos los puntos que hemos venido analizando, partiendo desde que es la Constitución, señalando que la Constitución es la norma fundamental. La constitución es la que señala la forma de Estado, ¿vale? la forma de gobierno. Muy bien. La constitución regula los poderes públicos. Muy bien. Funciones ejecutivas. Funciones legislativas, funciones judiciales. Muy bien. La Constitución reconoce los derechos fundamentales del gobernado y los protege, los garantiza a través de los medios de control de constitucionalidad y establece el vínculo del de pueblo con sus autoridades. Definimos a la constitución como un documento político, como un documento donde se contemplan las aspiraciones, el futuro del pueblo. El órgano que crea la constitución se llama poder constituyente, cuya única función es crear la constitución. Y de aquí se va a dar vida a los llamados poderes constituidos. Estos poderes constituidos son los órganos de gobierno ejecutivo, legislativo y judicial. Recordemos que la constitución es la base del orden jurídico. El orden jurídico se crea a la luz de la Constitución y en consecuencia no debe de contradecirla. Muy bien, recordemos que la Constitución tiene distintas partes lo referente a los derechos humanos, lo referente a su estructura y las funciones que realizan los poderes, la cuestión de los derechos sociales y algunas cuestiones de ciudadanía, de extranjería, capítulo geográfico, la supremacía de la constitución que se encuentra contemplada en el artículo 133, las reformas a la constitución señaladas en el artículo 135 y la permanencia de la constitución en el artículo 135. La constitución mexicana en particular tendría características de ser una constitución escrita. Muy bien, es una constitución rígida porque tiene un procedimiento especial para su reforma. Es una constitución que hasta cierto punto podemos señalar que es pactada. por los factores reales del poder, pero hasta cierto punto también tiene elementos de soberanía nacional en virtud de que el pueblo puede modificar la forma de su gobierno y en todo caso hacer las adecuaciones que estime conducentes hacia su constitución. El poder que crea la constitución es el poder constituyente, es un poder creador y tan luego crea la de constitución, desaparece. Y bueno. Eh, la constitución da vida a los poderes constituidos. Son poderes que tienen distintas funciones y están hechos para gobernar. Y bueno, y revisamos el tema de la constitucionalización del orden jurídico. Muy bien. Estimados amigos, con esto concluimos el resumen ejecutivo de esta su asignatura Derecho Constitucional en su primera unidad. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval. Y agradece su atención brindada en este video. Muchísimas gracias.